Muy buenas amigos y fanáticos de Raw. Estamos aquí en el show semanal que estamos presentando previo a las luchas de la empresa. En este caso estamos con nuestro invitado, The Crow, para que nos hable acerca de la lucha de Agresores Inc. versus Condena Perfecta. Crow, cuéntanos algo sobre esta lucha. Bienvenido. Oh, man. Esta fue una lucha que la teníamos ganada con Mike Master. La teníamos ganada. Pero luego pasó, algo sucedió. El árbitro se confundió. Al final de la lucha, cuando ya teníamos rendido a Máximo Destroyer y a Mutilador, parece que el árbitro confundió. El maldito árbitro se confundió y dio el relevo. Sin embargo, es una gran confusión. Yo me estaba levantando, porque recién me habían dado una paliza. Yo me estaba levantando, tratando de incorporarme, poniendo una mano en la tercera cuerda. Iba a poner la otra mano, mi mano derecha, en la otra tercera cuerda, para poder levantarme. Y justo en ese momento, Mike corre hacia la cuerda. El rebote de la cuerda hace que yo lo toque a Mike sin darme cuenta. El árbitro ve eso y el árbitro lo toma como un relevo. Mike Master aplica su super lazo al cuello, busca el conteo y el árbitro no contó. El árbitro no contó. En ese momento, en ese preciso momento, yo lo que hice fue entrar. Me di cuenta de la situación y entré y apliqué mi candado condena. Pero Mike tenía distraído al árbitro y tampoco pudo el árbitro ver lo que estaba rindiéndose Máximo Destroyer. Y eso causó una distracción terrible que no pudo volver a pasar. Somos dos ex campeones del mundo que cometimos un error de novatos. No sé si fue error de él, no sé si fue error mío, no sé si fue error del árbitro. Bueno, The Crow, así como tú dices, estos errores de dos grandes ex campeones, ¿tú crees que estos dos errores, como tú los llamas, traigan problemas a este gran grupo Condena Perfecta? Mira que al final de la lucha, Máximo me empuja, me embiste y yo caigo sobre Mike. Mike cae fuera del ring y asumo que él lo tomó como que yo lo golpeé y lo mandé fuera del ring. Pero resulta que ¿cómo yo lo voy a tumbar si yo recibí tremendo castigo con el cual Máximo hizo yo el conteo de tres? Máximo hizo el conteo de tres. Y claro, Mike subió, me reclamó, me dijo que mira, que por tu culpa. Pero Mike, estás muy equivocado. Vamos a ver el video, vas a ver lo que sucedió realmente. Yo no soy un cobarde, nunca lo he sido. Y si Máximo Destroyer y Mutilador ganaron esta vez, pues déjame contarte que el 17 de mayo yo estoy pidiendo una lucha contra Mutilador, una lucha mano a mano, con una estipulación muy clara, que no puede haber managers alrededor del ring. Y Mike va a hacer lo mismo, Mike va a pedir una lucha contra Máximo Destroyer. Y ahí vamos a ver quiénes son realmente grandes y poderosos luchadores. Bueno, The Crow, muy fuertes tus palabras, en verdad. Queremos saber tus últimas palabras antes del evento del 17 de mayo. 17 de mayo, en el evento Hacia la Cima. Escúchame bien, tu Mutilador. Escúchame bien, tu patética escoria de Mr. Magnate. Yo soy la justicia que camina. Soy la venganza que se ejecuta. Ya no tenía un motivo por qué luchar en el ring de Raw, pero tú, Magnate, me lo has dado. Tú me has dado una razón más para despertar al maldito demonio que llevo adentro. ¿Tú crees que yo estoy solo? Son cientos, son miles, son millones los que caminan junto a mí. Son docenas los que se sientan y pagan por verme. Sí, pagan por verme a mí cómo voy a patear tu trasero. Has dado el motivo perfecto. Porque yo abriré las puertas del infierno y traeré el llamado a juicio. Tú, Mutilador, y Máximo serán juzgados. 17 de mayo, Mutilador. Prepárate, porque yo seré tu juez, tu juicio, tu jurado y tu condena. Yo.
Lo suben a mutilador. ¡Esa es! El abogado del Papa mutilador. No sabes si va o viene. Si viene o va. Lo incorpora. Ingresa el cuervo, le entró en la cabeza. Ahí ingresa el golpe. Le llevan con la cuerda, tiene la fuerza, le vinieron, y el entrenador.